Amigos de todo el país, muy buenas tardes, bienvenidos a Gente que Inspira. Arrancamos la segunda semana del mes de febrero con toda la información que se refiere al tema de emprendimientos en nuestro país. Diferentes alternativas para aquellas personas que ya tienen un capital ahorrado tenemos el día de hoy, un capital para destinarlo sobre todo a los servicios, los tipos de emprendimiento que están relacionados al servicio, sobre todo a los turistas. El día de hoy vamos a hablar de emprendimientos que están relacionados con el hospedaje. Si tú tienes una casa grande, si tú tienes un espacio que puedas destinar a este tipo de servicios, presta atención a la información que te vamos a brindar, porque ahora se ha puesto de moda en todo el mundo esto de brindar el espacio extra que tienes en casa a los viajeros, a las personas que van de un lugar a otro buscando dónde hospedarse. Una forma de emprendimiento sencilla, esta es la temática que vamos a tocar el día de hoy, además de ver algunos ejemplos que tenemos en la ciudad de Oruro, acá en la ciudad de La Paz, entre otras actividades a nivel nacional. Les damos la bienvenida, arrancamos hablando de este tema, los hospedajes baratos como tipo de emprendimiento desde cualquier punto del país. Bienvenidos a Gente que Inspira. El día de hoy hablamos de cómo administrar un pequeño hotel o casa de huéspedes. Abrir un hotel pequeño es un sueño para muchos de los que disfrutan interactuar con la gente y quieren dirigir su propio negocio. Desafortunadamente, no puedes simplemente abrir tus puertas y esperar que el hotel sea exitoso automáticamente. Hacer que un hotel sea un éxito requiere una investigación, administración y planificación económica cuidadosa. Ten todo esto en mente y planifica abrir tu propio hotel. Determina en dónde quieres ubicar tu hotel antes de preocuparte por ubicaciones exactas. Tienes que pensar más ampliamente y decidir en qué ciudad o pueblo quieres que esté tu hotel. Como mínimo, tienes que considerar cómo es la industria del turismo en el área determinada, debido a que este es un hotel o casa de huéspedes pequeño y no una cadena. Es probable que atiendas excursionistas y turistas en el lugar de empleados en viajes de negocios. Por lo tanto, tendrás que elegir un área que la gente quiera visitar. Decide si vas a comprar un hotel existente o construir uno nuevo. Hay ventajas y desventajas para cada opción, que debes sopesar cuidadosamente antes de tomar una decisión. Averigua sobre otros hoteles, casas de huéspedes y pensiones con desayuno en el área. Tendrás que obtener una buena idea de la competencia a la que te enfrentas y de cómo puedes forjarte un mercado exitoso. Averigua lo que cobran los competidores, observa todos los hoteles locales y averigua sus tarifas por noche. Sin embargo, recuerda que el precio no lo es todo. Si un hotel es de bajo precio, pero todas las críticas son terribles, no debes tratar de bajar los precios para competir con él. Los pequeños hoteles y las casas de huéspedes generalmente atraen a turistas que se hospedan solo por unas cuantas noches. Si tu hotel está ubicado en una zona rural o un pueblo, es probable que veas a muchas personas de la ciudad tratando de alejarse del ajetreo por un tiempo. Si este es el caso, debes decorar el hotel con artículos que reflejan la vida simple del pueblo. Solo ten en mente que cada servicio adicional que decidas ofrecer es un costo económico adicional. Una descripción de los servicios que tu hotel ofrezca describe cómo estos te diferencian de otros hoteles en el área. Hay una cantidad de cosas que debes tener en mente al establecer los precios, además de conocer los costos. Debes calcular exactamente cuánto costará el mantener tu hotel abierto todos los días. Luego, multiplicarlo para averiguar cuánto costará dirigir un hotel. Tu ingreso por lo menos tendrá que cubrir los gastos mensuales. De lo contrario, no podrás mantenerlo operativo. Recompensa las visitas repetidas ofreciendo promociones especiales a huéspedes anteriores, desde dar un descuento por una segunda estadía hasta ofrecer una noche gratuita después de un mínimo establecido de noches. También puedes establecer un sistema de puntos de forma que los huéspedes puedan acumular puntos y obtener promociones de esta forma. Emprender con una pequeña casa de huéspedes se ha convertido en una alternativa de emprendimiento interesante en la urbe y también en los pueblos. Si tienes las posibilidades de utilizar tu casa para este fin, no lo dudes. Busca más información a través de internet para poder establecer un emprendimiento pequeño que traiga grandes beneficios. Hace años atrás, José Luis Bilbao, él vive en el departamento de Oruro, llevaba adelante un emprendimiento relacionado con esta temática, con los hospedajes pequeños. Consiguió ahorrar bastante dinero a través de los años y en este momento tiene uno de los hoteles más grandes del departamento de Oruro. En realidad, el único hotel de 5 estrellas que tiene la capital del folclore. ¿Cómo es que este hombre ha obtenido la categoría que tiene en este momento y cuál es su historia de emprendimiento? Te lo contamos a continuación. De Gente que Inspira, les presentaremos al empresario José Luis Bilbao, dueño del único hotel 5 estrellas en el departamento de Oruro, como es el Hotel Edén, un lugar que ofrece diversos servicios a la población, así como también aporta al desarrollo económico del departamento. Veamos cómo inicia este proyecto. Antes del hotel, yo tenía una importadora de vehículos.
En realidad estoy entre los primeros importadores de vehículos usados, volante a la derecha. Se trajo más de 3.400 vehículos durante 10 años. Luego el gobierno prohíbe la importación. Entonces, al ver que ya esa actividad se había acabado en aquella época, decido comprar lo que eran los predios del Hotel Edén, que más o menos tenían alrededor de 500 metros cuadrados. Y a los pocos meses se presenta el inmueble que era aledaño al hotel, para poderlo comprar. Y bueno, con eso se amplía a 1000 metros cuadrados lo que es en terreno. Y de inicio era un proyecto pequeño, sin embargo, a través de hacer los planos y viendo las necesidades del departamento de Oruro, se va implementando varias cosas que no tenía Oruro. Entonces vemos que al poner todos esos servicios, se podía considerar implementar un hotel de 5 estrellas. En esa época se creía que iba a ser un elefante blanco, porque era un proyecto demasiado ambicioso. En los 30 últimos años no se había hecho un proyecto de esta magnitud. Y realmente creo y considero que el Hotel Edén ha venido a despertar a los orureños y creer nuevamente en Oruro, porque 30 años que no se hagan inversiones fuertes, creo que motivó a muchos orureños a creer en su departamento. El Hotel Edén es un proyecto con grandes inversiones económicas que nace del interés de ver un crecimiento en el departamento de Oruro. El mismo llevó alrededor de 15 años para su construcción y entró en funcionamiento total de todos sus servicios hace 6 años. Este hotel cuenta con los servicios de hotelería, restaurante, café, piscina, supermercado, gimnasio, salones de eventos sociales, cine y demás aspectos que hacen que Oruro avance en su progreso. Esta construcción duró bastantes años, porque no se tenía el efectivo total para encarar este proyecto. Ha tenido que ser por etapas. Cuando ya estaba la parte de la obra bruta, era difícil conseguir un crédito porque había que ver el retorno económico y todavía no teníamos habilitado ningún ambiente. Y gracias al Banco Mercantil, que accedimos a un crédito habilitando primero un salón de eventos. Ese salón de eventos dio la posibilidad de ampliar otro salón de eventos, luego otros ambientes como el café, la piscina, y al final recién se pudo habilitar lo que es hotelería. El departamento de Oruro es uno de los departamentos que cuenta con las mejores y las más grandes facilidades para aquellas personas que quieran emprender de forma mediana, grande o pequeña. Presta la atención que cuando retornemos del corte estaremos hablando más sobre este tipo de emprendimientos, Tomás. Consejos legales. Inscribe a tu empresa unipersonal en el Registro de Comercio de Bolivia. La empresa boliviana unipersonal o comerciante individual es una persona natural que ejerce el comercio en forma individual y por cuenta propia, haciendo de esta una actividad económica habitual. No olvides que el plazo es computable a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio y debes pagar un arancel de 260 bolivianos. Oruro, al ser uno de los departamentos de paso en nuestro país, es uno de los nichos más interesantes para emprendimientos de todo tipo, pequeños, medianos y grandes. Las inversiones son un tema importante al momento de hablar de emprendimientos en Oruro. Tiene desde ferreterías hasta sitios turísticos, diferentes alternativas. En este mes de febrero, que las alternativas se ponen todavía más fuertes en este departamento, nosotros el día de hoy te vamos a contar la historia del primer hotel de 5 estrellas que tienen ahí en Oruro. Esta es parte de la historia de José Luis.
más o menos el Hotel Edén se construyó casi alrededor de 12 a 15 años. Porque hasta ahora todavía tenemos algunos detallitos que nos falta concluir, pero sin embargo ya estamos en funcionamiento ya total hace casi 6 años atrás. Por otra parte, José Luis Bilbao pide a las autoridades nacionales, departamentales y municipales realizar proyectos para ayudar al crecimiento económico y progreso de Oruro que vayan directamente relacionados con el turismo. El terreno costaba $150,000 una parte y la otra parte valió $130,000. Con $280,000 más o menos, que en esa época era bastante plata, y más o menos entre unos $150,000 que empezamos con la obra bruta, ¿no? Y llegando casi al $500,000 en las primeras etapas, hasta adquirir créditos del banco y poder concluir con esta obra, que más o menos ahora debe tener un valor de unos $5,000,000, yo creo. Bueno, como Hotel Edén, seguir mejorando, seguir implementando, siempre. El Hotel Edén es una, en realidad, una empresa nueva, es jovencita, tiene apenas 6-7 años de funcionamiento, pero seguimos mejorando, seguimos aprendiendo. Esta para mí es una escuela, para mí y mis hijos, es una escuela dentro de la hotelería. Nos ha traído grandes beneficios en el tema del aprendizaje. Seguimos con pequeñas cosas que hacen que el departamento de Oruro se distinga frente a otros departamentos. Se ha colocado ya un lavado automático, como se hace en Estados Unidos, de vehículos, que también es algo novedoso, algo bueno. Siempre me gusta hacer cosas nuevas, ahora que ya mis hijos están grandes, tomar sus ideas también de ellos y seguir trabajando como familia y seguir mejorando y dando una mejor imagen al departamento. Oruro o las ferias. La feria, bueno, no diré las ferias porque hay ferias que no nos traen ni un solo huésped, pero una feria que me gustaría que vuelva sería la de la feria minera, que realmente ha llegado a colmar las expectativas del departamento. Es una feria que ha llenado la mayoría de los establecimientos de hospedaje. Asimismo, José Luis Bilbao recomienda a la ciudadanía a no realizar críticas con odio que perjudiquen el desarrollo y progreso del departamento. Más al contrario, pide la unión de todos los orureños para sacar adelante a nuestro departamento, y de esta manera José Luis Bilbao se ha convertido en un protagonista más en Gente que Inspira. Ahí tienes parte de la historia del Hotel Edén. Si tú quieres más información sobre los emprendimientos que tenemos acá en Gente que Inspira, nos puedes buscar a través de Facebook. Estamos en todas las redes sociales y tú puedes tener acceso a nuestras entrevistas, además obviamente de la página oficial de Avia y a la televisión. Vamos a cambiar de tema para hablar de la producción relacionada con los animales, en este caso una empresa avícola de Zapotosí. La alcaldía municipal hace un año atrás emprendió la granja avícola municipal con la venta de huevos producidos en el municipio de Tamari. Cada unidad tiene un costo de 0,70 bolivianos y se comercializa a la ciudadanía hasta una cantidad de 13,000 unidades semanales. Este mes de enero se hizo el cierre en su primera gestión con buenos resultados. Anunciando la finalización del primer ciclo de producción de la granja avícola de Tamari de la ciudad de Potosí, para dar paso a una segunda fase a iniciarse ya en el mes de mayo, ya avizorando ya 20,000 unidades para su venta y su ejecución ya de forma industrial. Económicamente tenemos cifras positivas, como es el primer año de gestión y primera fase del proyecto, entonces hemos tenido satisfactoriamente números positivos. Hemos tenido una recaudación total de todas las unidades en distintas categorías, alrededor de 301,000 bolivianos. Este emprendimiento promueve el desarrollo de Tamari en el municipio de Potosí, por ello se trabaja para que esta empresa tenga la autosostenibilidad necesaria y pueda fomentar el desarrollo de las comunidades. Hemos producido alrededor de más de 500,000 de huevos que han sido puestos a la venta en el mercado, donde ha tenido muy buena aceptabilidad, tanto en la calidad, en el tamaño, y obviamente contentos por la aceptación en el mercado del producto. Hemos empezado con 2,630 gallinas y ahora estamos por descartar alrededor de 2,200.
Reproducción mediante animales. Más información sobre este tema cuando retornemos a Gente que Inspira. No te muevas. Hablando de redes sociales. La imagen sí importa. Cuida el diseño de tu perfil social, ya que será el primer impacto que tendrá el usuario cuando te visite. Así que recomendamos que contrates a un diseñador para que cuide hasta el más mínimo detalle de la imagen visual de tu empresa. Otro aspecto que a veces no controlamos bien es conocer el tamaño exacto de todos los elementos visuales que componen tanto nuestro perfil social como los elementos gráficos que vamos a utilizar en nuestro trabajo en el social media. Otro aspecto que a veces no controlamos bien es conocer el tamaño exacto de todos los elementos visuales que componen nuestro perfil de Facebook, de Twitter y todos los elementos gráficos que se van a utilizar para comunicarse mediante una página. Busca al mejor profesional para obtener el mejor resultado.